Se han realizado numerosos estudios sobre el papel del sistema inmunitario en el autismo como posibles factores de riesgo en su aparición. Todo empezó en los años 60 en Estados Unidos, en que hubo una epidemia de rubeola, y entonces se vio años después que los niños o las madres, los niños que habían tenido infección congénita por rubeola, años después desarrollaron con mayor incidencia autismo. Eso promovió un gran número de estudios en los que se vio si en las madres las otras infecciones maternas o activación de la respuesta.